Se conoció la medida de coerción contra la acusada de haber participado en la muerte a una joven en Vía Central. El juez entendió que la medida de coerción más atinente fue prisión preventiva, la que pidió el fiscal y la que pedimos las víctimas en este momento. ¿Para ser cumplida dónde? En la cárcel pública de Baní Mujeres.